carretera. Un año más, la localidad de Casas de Lázaro ha celebrado sus fiestas en honor a su patrono San José con un amplio y variado abanico de actividades. Este pueblo tan familiar, vive dinámico y activo, nos ha recuperado sus marcas, tradiciones y lo que también en los últimos 10 años ha salido renovado. Gracias a Dios, estos 10 años han sido 10 años de mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero hemos conseguido nuestros objetivos, que con obras de abastecimiento de agua, de pavimentación de calles, de sustitución de líneas eléctricas, un consultorio médico, parques, plazas, jardines. Hemos hecho también hemos acondicionado las gradas en la Plaza de Toros. El jueves, los vecinos celebraron la tradicional misa mancera. Pues llevamos 8 o 10 años. Antes se había perdido y lo hemos recuperado otra vez. ¡Ay, pues muy bonita! ¿Le ha traído usted flores? Sí. Este es un ramico. Para posteriormente degustar una excelente caldereta de ternera. Me quedan todavía unos 5 minutos. Y ya para servir a todo el pueblo de Casa de Lázaro. Y fuera de Casa de Lázaro, para todos los que quieran. Claro, es que tenemos una alcaldesa que vale mucho. Las inauguraciones tampoco faltaron en la programación de las fiestas. Vimos nacer una nueva pista de pádel. Yo creo que el ayuntamiento acierta clarísimamente invirtiendo en deporte, porque invertir en deporte es invertir, lo decíamos antes, en salud física, en salud mental, o sea que yo creo que es un gran acierto. El renacer del antiguo lavadero municipal. Y a mí me hace mucha ilusión, no quería yo olvidar esto, el lavadero. O el nuevo parque público cuartel de la Guardia Civil. Con el paso del tiempo, pues ahora que he vuelto, pues se han hecho algunas reformas y se han hecho varias obras que la verdad que el pueblo lo han dejado bastante bien, ¿eh? Y como en cualquier fiesta que se precie, nos faltaron los toros con un mano a mano entre el tendero y el novillero con picadores Jorge Cardenas. Mucha ilusión, empezamos la temporada aquí y que salga la cosa bien, que los novillos son de calidad. Pues muy bien, haciendo por suerte campo, conforme están las cosas de complicadas. Los niños también fueron los protagonistas en la jornada del domingo.